Espíritu. Estamos aquí reunidos bien aquí a las puertas a la iglesia para cerrar hoy. Todavía la fiesta de Navidad es la Epifanía. Hoy llegan los tres reyes magos a adorar al niño y nosotros también llegamos para adorar al niño. Tenemos incienso y los reyes, los magos llegaron con oro, incienso y mirra, estos tres dones para el niño Dios. Empezamos esta celebración pidiendo perdón por nuestros pecados. Tú que has sido enviado para sanar a los conflictos de corazón, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que has venido a llamar, tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tenemos lecturas que hablan de la luz, porque guiados por la estrella llegaron los reyes magos que eran de las naciones. Entonces se habla también de la revelación de Cristo a los pueblos de toda nación. Lectura del libro del profeta Isaías. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará. Cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos, te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madián y de Ephah. Vendrán todos los de Sabá trayendo incienso y oro y proclamando la alabanza del Señor. Palabra de Dios.
eres hijo de reyes. Así tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Que te adore el Señor todos los pueblos. Florecerá en sus días la justicia y reinará la paz, era tras era. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Que te adore el Señor todos los pueblos. Los reyes de Occidente y de las islas le ofrecerán sus dones. Ante él se postrarán todos los reyes y todas las naciones. Que te adore el Señor todos los pueblos. Al débil librará del poderoso y ayudará al que se encuentra sin amparo. Se apiadará del desvalido y del pobre, y salvará la vida del desdichado. Que te adore el Señor todos los pueblos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ¿han oído hablar de la distribución de la gracia de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes? Por revelación se me dio a conocer este misterio que no me ha sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio también los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa de Jesucristo. Palabra de Dios. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. De esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y se les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le procesaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan y averigüen
incienso y mirra. Advertidos durante un sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre. Se dice que María es la estrella, ¿no? Que María es la estrella del marinero, ¿no? La estrella del mar que guía hacia la puerta segura, ¿no? Que la Virgen María es como una, un puntito de luz en la oscuridad que nos guía. Y qué bonito que estos reyes magos lo que dice es que cuando vieron la estrella se llenaron de inmensa alegría. Y entraron a la casa y vieron al niño con María su madre. Entonces esto de que la estrella, esta estrella tan bonita, que tan como linda, que les llenó de alegría, como luego lo de la, del niño con María su madre, y ella también linda, bonita, que llena de alegría, ¿no? Entonces, se dice que la Virgen María es la causa de nuestra alegría. Entonces, este juntar cosas en las escrituras es muy significativo y bonito. Hay una beata, Dina Bellanger, una religiosa en Canadá, que era una mística, una santa, y ella siempre habló de la estrella y la hostia. La estrella y la hostia. La hostia es Jesús, ¿no? La comunión, Jesús. La estrella es María. María es la estrella que nos guía hacia Cristo. Pero a ella le gustaba hablar de estos dos puntitos, ¿no? La estrella y la hostia. ¿Por qué? ¿Para qué? Bien, para que en la vida religiosa, a veces difícil y triste, se mantenga un enfoque en estos dos puntos de enfoque, ¿no? Entonces, eso es importante para todos los que quieren avanzar. Tienen que como ignorar las distracciones, las cosas ajenas, y enfocar en Jesús y María. Así. Se necesita un punto de enfoque, ¿no? ¿Y qué es una estrella? Es un puntito de luz en la oscuridad de la noche. Y esos reyes magos tenían esto, ¿no? Tenían un punto, una luz en la oscuridad para guiarles, enfocarles. Tenían una meta para su gran viaje, para su peregrinaje.
un punto, como un punto de enfoque, es lo que necesitamos. Y los Reyes Magos, ellos siguieron la estrella y ellos se dedicaron, se entregaron completamente. Esos dones que tenían representaban quizás su autodonación, su entrega, como pusieron, entregaron tiempo, ¿no? Como que unos meses, seguramente quizás años, para ir a otro país a buscar este niño Dios en el pesebre. Y trajeron estos tres regalos. Y nosotros también podemos imitarles, podemos imitarles en traer oro. Oro es lo que es digno de un rey. Lo reconocer que Jesucristo es el rey. Ojalá que en cada familia, el papá, la mamá, los niños, todos reconocen que Jesús es el rey en la casa. Que tengan un altar, que tengan un sagrado corazón, una imagen de Jesús en la cruz, un altarcito como virgen. Ojalá que en cada cuarto es bueno tener una cruz, un crucifijo, para que Cristo sea el rey de la casa y que se bañen los espíritus malignos y que Cristo sea el rey. Luego, también que Cristo sea el rey en el corazón, ¿no? Sacando el pecado, confesándose para poder comulgar cada domingo. Ojalá que hasta los que no pueden venir, ojalá que en poco tiempo se termine la pandemia, que puedan venir a confesarse y comulgar para que Cristo sea rey en el trono del corazón, que en cada corazón Jesús sea, esté sentado ahí como rey. Incienso es lo que se da a Dios en las iglesias, es incienso, que este humo es algo misterioso, parece nube, parece algo misterioso, es la trascendencia, no se puede ver claramente, representa lo divino, y con el perfume del incienso es algo para adorar a Dios. Entonces, incienso es adoración, y estos Reyes Magos se hincaron, dice, llegaron y se pusieron de rodillas y lo adoraron, frustrándose, reconocieron que este niño era Dios. Entonces es rey y es Dios. Y luego finalmente mirra. Mirra es un perfume, como un óleo que es usado para, bien se usaba para cuerpos, para un cuerpo, para un cuerpo. El óleo se usa para sanar a veces cuando hay heridas, llagas, pero también se usaba para enterrar los difuntos, un cuerpo, un difunto, un cadáver. Entonces, para preparar una persona que va a sufrir, que va a morir. Entonces, representa que Cristo vino, este niño en el portal, vino para ofrecer su vida como cordero de sacrificio para morir con nosotros. Y finalmente, nosotros tenemos que imitar a los reyes siguiendo la estrella. Y la estrella se dice que es la Virgen María. Que en este próximo año, que también vamos a honrar a San José, porque el Papa dijo que este año San José va a ser nuestro patrón muy especial, el año de San José. Vamos a tratar de ser como San José, con tanto amor por el niño Jesús y tanto amor por su esposa, la Virgen María. Un amor puro, casto, un amor fuerte. Entonces, ojalá que nosotros seamos así, como San José, llenos de amor por la Virgen María, y ella nos lleva a Jesús, como esa estrella, ¿no? Y esto nos va a llenar de alegría. Si dejamos las cosas de oscuridad y del pecado, en este año nos enfocamos en lo que nos da alegría. Como dice, al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa y vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron. Ahora nos ponemos de pie para proclamar juntos nuestra fe.
lleve la luz de la fe a todos los que se encuentren en la oscuridad, y para que los jóvenes dedicados respondan al llamado de Dios a una vida de servicio en la iglesia, roguemos al Señor. Para que los líderes de las naciones reconozcan la verdad del Evangelio y trabajen para poner fin a la guerra y establecer una paz duradera, roguemos al Señor. Para que aquellos que sufren persecución religiosa puedan practicar libremente su fe en Cristo, roguemos al Señor. Para que todos los que se reúnen en esta mesa den la bienvenida a los inmigrantes, valorando con alegría sus dones y contribuciones a la comunidad, roguemos al Señor. Para quienes sufren de alguna manera, incluidos los afectados por el coronavirus, encuentren consuelo y curación a través del amor de quienes los cuidan, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Padre Santo, acepta las oraciones que ofrecemos en el altar de Jesucristo, el Cordero de Dios sacrificado por nosotros, pero que resucitó y vive por los siglos de los siglos. Reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los dones de tu iglesia, que no consisten ya en oro, incienso y mirra, sino en lo que por esos dones se representa. Se inmola y se recibe como alimento, Jesucristo, Señor nuestro, el que vive y reina por los siglos de los siglos.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor.